You could go any which way. ¿Qué sería mi sonrisa sin tu mirada? Queremos aprender a seducir, a gustar. Pero ¿cómo hacerlo en una primera cita? ¡Qué nervios! ¡Qué deseos! ¿Qué hacer? Aquí vamos a averiguarlo. ¿Te atreves? Ya hemos conseguido la primera cita. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Queremos impresionar a la otra persona? ¿Nos vestimos exageradamente atrayentes? ¿Nos maquillamos? ¿Queremos caer simpática y todo nos parece bien? ¡Vaya engaño! ¿Qué pensamos, que luego no se van a dar cuenta de la verdad? ¿Queremos incluso gustar al primero que pase por la calle o queremos conocer a la otra persona? Ya has quedado prendado de mis ojos, o prendada. Vale, ahora nos tenemos que conocer. ¿Qué le muestro a la otra persona? ¿Le hablo de todas mis intimidades, de todos mis defectos? Por favor, ve al psicoanalista. Aquí estamos para conocernos poco a poco, conocer nuestra verdad e incluso sacar una nueva cara de nosotros que no conocíamos. Nadie nos ha enseñado a hablar con otras personas. Incluso cuántas veces tu mamá te dijo, no le cuentes esto a nadie, tus secretos cuéntamelo a mí. Desconfía de las personas de la calle. Aquí no estamos para desconfiar. Las relaciones, para que sean duraderas, para que sean intensas, deben basarse en la confianza, al igual que con un cliente o con un amigo. Bueno, quiero impresionarte. Te invito a cenar, una cena romántica con velitas, nos vamos al cine, lo típico. Mensajitos muy directos de que quieres rollo con la otra persona. ¿Para qué sirve ser tan típicos? No es la mejor forma de conocerse, es una forma más. Yo te planteo otra diferente. Podemos ser más atrevidas. No le digas a dónde lo vas a llevar. Elige un lugar especial. Que a ti te guste. Que te traiga buenas vibraciones. Y compártelas con él. ¿Tienes miedo de que no le guste o de que piense prejuiciosamente sobre ti? Bueno, ¿y entonces qué quieres? ¿Quieres mostrarte como una persona diferente a la verdad? Lo voy a llevar al teatro. Hay una obra en la cual las mujeres tienen un papel diferente al habitual. También es un mensaje. Y es que todos examinamos un poquito a la otra persona, sus prejuicios, su moral, porque no me voy a llevar un retrógrado a casa. Bueno, ¿te lo he puesto fácil o difícil? Se trata de que aprendamos algo, ¿no? Bueno, que no tienes muchas pasiones escondidas, ni siquiera manifiestas. Tienes tiempo hasta la próxima semana para investigar qué cosas te gustan. Y si nada te gusta, llama a Elena Trujillo que haga algo contigo porque estás un poco dormida. Descubre tus pasiones, despiértalas y compártelas con ese chico que te gusta.